ofrenda, diezmo, limosna, contribución, pago, estipendio. Un tema tan bonito en la liturgia a veces puede simbolizar algo tan controversial, que es precisamente la cooperación que nosotros damos. Antiguamente, antiguamente, estoy hablando de muchos, muchos, muchos años atrás, no se daba dinero en la Eucaristía. Lo que se ofrecía junto con el pan y el vino era precisamente parte del trabajo que las personas hacían. Por ejemplo, si alguien trabajaba en una mina, era normal que también ofreciera junto con el pan y el vino y pusiera a los pies del altar, o decir, a los pies de los apóstoles, eh, minerales que fueron extraídos de la mina. Si alguien trabajaba en la ganadería, iba a poner algo de los animales, gallinas, huevos, fruta, leche, queso, de tal manera que todos aportaban algo. El momento del ofertorio era ofrecer nuestra vida, nuestro trabajo. De una manera muy, muy en los principios del cristianismo, no todo el pan. Y no todo el vino se utilizaba para consagrarse, eso queda claro. Lo que sobraba o lo que no se consagraba, creo que lo más propio es decir, aquello que no se consagraba, se utilizaba para repartirlo entre los pobres y las viudas y aquellos necesitados. De tal manera que era como una corresponsabilidad con todo el cuerpo de Cristo, con los que estaban ahí presentes e incluso con aquellos que no podían estar presentes. Hoy en la actualidad, porque lo que más simboliza nuestro trabajo es precisamente el dinero, el efectivo, el cash, las monedas, los billetes, eso es lo que presentamos. Porque de una u otra manera, yo al dar ese dinero estoy dando parte de mi tiempo, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de lo que me dedico. Estoy dando parte de mi vida ahí. Y eso es lo que queremos ofrendar, nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la cantidad que se tiene que dar? Siempre es una pregunta que me hacen muchos. Y a veces pienso que la pregunta me la realizan con, una, con, con un sincero corazón de querer saber cuánto es lo que se tiene que ofrendar. Y, y el texto que yo les doy es el de Marcos, capítulo 12, versículo 41-44, que es precisamente darlo todo. En el Antiguo Testamento se daba solamente el diezmo. Y eso queda claro porque eran doce tribus, una tribu no trabajaba y entonces las otras once tenían que diezmar. Y si repartimos el diezmo de las once... Quiere decir que la tribu que se dedicaba al templo usaba una décima parte para, para el templo y la otra parte era para ellos, de tal manera que todos tenían el mismo ingreso. El día de hoy no, no podemos hablar de un diezmo, porque son, no estamos hablando de once de tribus, no estamos hablando de que por cada sacerdote correspondan once personas. Si todos diezmaran, sería una cantidad excesiva de dinero la que el sacerdote recibiera. Lo triste es de que no solamente no se diezma, sino que además no se da dinero. Y esa es una realidad. Cuando a mí me preguntan cuánto es la cantidad que tengo que dar, pues sí, efectivamente, a veces tenemos que hablar de un diezmo. En muchos lugares, especialmente en Latinoamérica, el diezmo consiste en un salario, o sea, un día de trabajo al año. Lo que quiere decir que tú ofrendarías a Dios lo que correspondería un día de trabajo al año. Y ese dinero se debiese de emplear para el templo, para mantener al sacerdote y también para hacer obras de caridad. Pero eso sucede en Latinoamérica o en países donde la mayoría de la gente es católica y que más o menos entiende que la gente asiste a misa. Pero en otros lugares en donde son muy pocos los que asisten a misa y que además la gente exige aire acondicionado, tener un estacionamiento, tener servicios de agua y en algunos lugares hasta luz o guardería, por supuesto que no alcanzaría, no alcanza lo que se ofrenda. Entonces, ¿cuánto es la cantidad entre un extremo de dar el diezmo y entre el otro extremo de prácticamente dar un día de trabajo? Lo más sensato es de que tú seas consciente de los gastos que tiene la iglesia. En muchos lugares, creo que en las mayorías, los gastos y la administración económica de las parroquias son abiertas, son públicas, son libros que tú puedes revisar de manera contable. ¿Verdad? En las iglesias continuamente cada semana se reporta lo que se junta de la colecta y los gastos que corresponden. Y me parece que dependiendo de las diócesis, por lo menos dos veces al año se da un desglose completo de en qué se está usando el dinero. Te darás cuenta que no es una iglesia millonaria o rica, sino muchas veces todo lo contrario. En la mayoría de los casos, si estamos hablando de países como en Estados Unidos o en el norte o países que están un poco más acomodados, en la mayoría de los casos, el dinero que se ofrece en la misa no paga todos los gastos que corresponden a poder mantener las instalaciones. Se tienen que hacer actividades extra como lo que llaman Jamaica o una feria o alguna rifa grande u otras actividades que ayuden para poder mantener las instalaciones. En otros lugares como en Latinoamérica, el sacerdote suele tener, además de las horas de trabajo en la parroquia, otro trabajo extra. Algunos dan clases o dan consejería o cosas por el estilo para poder mantenerse a ellos mismos. Y así no poder utilizar el dinero que se recoge de la ofrenda para mantener el sacerdote. En muchos otros lugares, porque la demanda y el trabajo y porque las vocaciones son muy pocas, se tiene que pedir un estipendio por el trabajo que se realice. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque el estipendio no es una paga al sacerdote por lo que hace. Es más bien una especie de colaboración o un regalo o una gratuidad que se le hace al sacerdote. Si nosotros tomamos la actitud de que le pago al sacerdote por lo que hace, o peor aún, que el sacerdote cobre por lo que hace, estamos hablando de un pecado muy grave que se llama simonía, que, está, que tiene la raíz en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 20 en donde el don de Dios tiene que ser gratuito. Aquella persona cuando trata de vender lo sagrado o comprar lo sagrado recibe un castigo muy grande. En Isaías 55, versículo 1 y en Apocalipsis 22, versículo 17, se pone muy claro que el don de Dios es gratuito. Y yo lo he constatado en mis parroquia muchas veces. Entrevisto a las personas. Si alguien viene y me dice, padre, es que no tengo para pagar la boda, pues claro, el sacramento es gratis, jamás se va a vender. Pero cuando empiezan ellos a hablar de que van a venir en limusina, de que van a pagar tal vestido, de que quieren tal coro y además exigen la alfombra roja, la... entonces ya estamos hablando de otros gastos. ¿Cómo es posible que quieran invertir una cena y pagar tanto en una cena, en un baile, en la alfombra, en la limusina? Y les duela tanto pagar lo que costarían a veces cinco platos de comida en esa cena de banquete que van a dar. A veces es una incongruencia muy grande. De ahí que. Si nosotros fuéramos sensibles a nuestro corazón y realmente tomáramos en cuenta que lo que ofrecemos en la misa es nuestra vida, no deberíamos de permanecer ajenos a las necesidades de la iglesia. No deberíamos de permanecer ajenos a, a, a la contribución, a la manutención, a los pobres que están cerca de nosotros. Deberíamos de colaborar y la mejor actitud o la mejor forma es de que tus necesidades son mis necesidades. De tal manera que entre nosotros no hay, haya pobres, pero que tampoco haya ni una explotación y que tampoco haya ninguna indiferencia en lo que corresponde a algo tan sagrado como el amor fraterno. No, no es una especie de comunismo donde al rico se le quita y al pobre se le da. No, sino de que es verdaderamente un amor fraterno, donde nosotros nos preocupamos por los demás. Y lo más ideal, como en muchos otros lugares, y me encanta esta idea, es de que si no puedes dar dinero, no lo des, pero ofrece tu tiempo o también ofrece tus talentos para poder ayudar. Si en algunas iglesias no hay dinero que la gente pueda dar porque todos estamos necesitados, se entiende. Pero ¿por qué no ayudar una hora a la semana para limpiar el pasto, para pintar las paredes, para planchar los manteles, para pulir las bancas que a veces por no mantenerse o no cuidarse se van deteriorando? Entonces no se trata del dinero, el problema no es el dinero, el problema es el compromiso que nosotros tenemos para poder ofrendar nuestra vida a Dios. En el ofertorio no se trata de que des una limosna. No se trata de que des una cooperación, no se trata de que sea un impuesto o un pago, no se trata de nada de eso. No importa la cantidad de, de dólares o de pesos que estás dando. Lo que importa es el corazón, tu vida, que es la que Dios te está pidiendo. Porque si somos capaces de darle nuestra vida a Dios, no hubiera ninguna necesidad entre nosotros. Si no tengo dinero, no des dinero. No no dejes a tu hijo sin comer por tener que dar dinero, no lo hagas. Pero puedes ofrecer una hora de trabajo en la iglesia o puedes ofrecer tus talentos en la iglesia, ¿verdad? Si sabes pintar, si sabes de carpintería, si sabes de plomería, sería bueno que Padre, aquí está mi número, aquí está mi teléfono, yo sé de carpintería, cuando necesite, hábleme, yo sé de plomería, cuando necesite, hábleme, yo soy maestro, puedo enseñar idiomas, puedo enseñar esto, puedo dar tutorías, a lo mejor no puedo dar dinero, pero puedo dar clases gratis a aquellos que lo necesitan. Eso es construir comunidad y de eso se trata el ofertorio, de entregar nuestra vida a Dios. Si para muchos es fácil dar el dinero, no des el dinero como ya, ahí está y que se contenten. No, así no. Eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es de que si vas a poner ahí 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, un peso, un centavo, que ahí, ahí, cuando lo tomes, pongas toda tu vida. Porque eso es lo que representa el ofertorio, el entregar toda nuestra vida. ¿Y tú, en el momento de la misa, en el momento de lo, del ofertorio, qué es lo que das? ¿Centavos? ¿Limosna? ¿Un pago? ¿Una cuota? ¿Qué es lo que estás entregando ahí? ¿Y qué es lo que crees que Dios te pide que entregues ahí para que se ponga a los pies del altar? ¿Una limosna? No. No le damos las obras a Dios. Nunca le damos en tal caso lo mismo que Él nos da. Todo.